clima. Hola, muy buenos días. La situación meteorológica es la siguiente. En estos momentos, la tormenta tropical Olaf en el Océano Pacífico ya está abandonando la zona costera de Jalisco y se desplaza hacia la península de Baja California Sur. En el transcurso del día de hoy se espera que se intensifique a huracán y principalmente durante la noche de hoy, madrugada del viernes, estará interactuando con la parte sur hacia Los Cabos en Baja California Sur. Y pues se espera que afecte con lluvia, vientos fuertes y oleaje elevado en esta porción del país, además de lluvias fuertes principalmente en Sinaloa. También se tiene una onda tropical que se desplaza frente a la zona costera de Oaxaca y que va a estar favoreciendo la presencia de lluvias en estados del sur. Y pues para nosotros comienzan a disminuir las probabilidades de lluvia debido a que la circulación de Olaf está llevándose parte de la humedad. Hoy vamos a estar observando combinación de nubes y sol y hay poca probabilidad de lluvia aislada con actividad eléctrica para la zona metropolitana de Guadalajara el día de hoy, principalmente a finales de la tarde, por lo que se recomienda tomar las precauciones pertinentes. Por mi parte es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Seguimos con lluvia, seguimos con todo. Hay que prepararnos, hay que cubrirnos totalmente, hidratarnos sobre todo.